¿Bien? ¿Ah? Estoy bien, estoy bien. Sí, no pasó nada, no pasó nada. Ayúdame. Me has dado un susto, Andrés. Pensé lo peor. No sé, todavía estoy nervioso. Estás exagerando, Rebeca. Estás acostumbrada a verme jugar. Sí, a jugar sí, pero no a verte en el suelo, atropellado por un caballo. Un simple incidente, ya pasó. Bueno, ¿sabes qué? Nos vamos al médico ahora. ¿Al médico? ¿Para qué? ¿Estás loca? ¿Cómo que para qué? ¿Para que te vea? No, 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 no. Me quiero dar una ducha. Llévame al departamento y después a la editorial. Andrés, por favor, es solamente un momento. Vamos, te ves y listo, ya. Haz lo que yo te digo. Que es un deporte demasiado violento. Bueno, a tu edad. Señorita Montenegro. ¿Qué estás diciendo? ¿Que estoy viejo? Buenos días, señor Mejía Guzmán. Buenos días. Andrés, lo que me parece es que deberías tener en cuenta que ya no eres un niño. Buenas tardes, señor. Bueno, tonterías, estoy en la flor de la juventud. Ok, solo digo que te empieces a cuidar un poco más. Mi amor, precisamente te recuerdo que mañana sumas un añito más a los que tienes. Tú sabrás la cuenta. Esa cuenta se lleva en el espíritu. El corazón. Hola, Frances. Buenas tardes, Andrés. Tampoco estoy tan mal de carrocería, ¿no? Ah, no, no, no. Además, eso me consta. Eres un hombre perturbador, capaz de mantener enamorada a una mujer como yo. Ahora sí, en serio, Andrés. Compláceme, ¿sí? Mira. Si no quieres ir a ver a un especialista, por lo menos que el doctor Tapia te revise. ¿Pero por qué tanta insistencia? Porque puedes haber recibido un mal golpe, tener una lesión interna o algo, mi amor, yo no lo sé. Me siento perfectamente bien. Andrés, mira, es solamente para que yo me quede tranquila, ¿sí? Vas un momento, te haces un chequeo y listo, eso es todo, por favor. ¿Sí? Está bien. Ay, qué lindo, precioso. Entonces inmediatamente voy a llamar al consultorio para decir que vas en camino. Como tu familia no está en Lima, yo me siento totalmente responsable de ti. Es más, tengo que desempeñar el papel de tu madre, mi amor. Por favor. Esto solo ocurre cuando no estoy. En cuanto salgo, siempre pasa algo. Ay, mamá. ¿Y tú crees que si hubieras estado en Lima, hubieras evitado que Andrés lo botara el caballo? Yo le hubiera prohibido que fuera a la competencia de polo. No, a él no le prohíbes nada. A él es el único al que no puedes manejar a tu antojo. No me respondas, Patricia. Tú sabes que tengo razón. Está bien, disculpa. Ay, se me está muriendo la gloxinera. ¿Le habrá hecho daño el fertilizante? Pero qué barbaridad. Tú preocupada por la gloxinera cuando tu hermano por poco pierde la vida. ¿Qué dices? Y encima se me frustran las vacaciones. La falta que me hace un descanso lejos de la ciudad. ¿Qué pasó, Patricia? Nada, Andrés que se cayó del caballo. Pero no hay nada de qué alarmarse. Mamá como siempre exagera. ¡Qué susto! Ay, si regresamos a Lima voy a tener que abandonar a mi plantita. Y yo voy a tener que llamar a Diego, a Lara, para que traiga a mis hijos. Tan tranquila que me sentía con ellos allá. ¿Pero qué le pasó? ¿Se lastimó mucho? No, fue otro disparate de Andrés. Ya sabes que a él le encanta hacer locuras. Siempre ha hecho lo que ha querido. Sí, sin medir las consecuencias. Qué envidia, ¿no? En cambio, nosotras. ¿Te acuerdas de esa aventurita que tuvo en su juventud? Y de las consecuencias que trajo para toda la vida. ¿Qué será de ese chico? ¿Quién sabe, Paula? Yo creo que lo mejor es ni siquiera pensar en él. ¿En verdad Andrés estará bien? Rebeca lo mandó donde el doctor Tapi quedó en llamar a mamá. No te preocupes. Todo va a salir bien. Nuestro querido hermano es de hierro. Ese está blindado por fuera y por dentro. Bien, ¿puedo irme ya? Te advierto que solo vine para quitarme de encima a Rebeca. Porque estoy bien. Me siento muy bien. ¿Qué es eso, yo? Qué feo verse los huesos. Me recuerda a la muerte. La muerte, fea. No quiero saber nada de ella. Bueno. Muy bien. Apenas le di una mirada a las placas, Andrés. Mañana te digo. Pero... Tranquilo. Solo quiero revisarlas con más detenimiento. Ok. No me faltes a la fiesta. De ninguna manera, señor.
había olvidado lo hermosa que eres. Qué seductor. ¿Todavía lo quieres, no, Bárbara? Hasta que se muera. Tú lo sabes. Entonces tu amor va a durar poco tiempo. André, feliz día. ¿Cómo estás? ¿De verdad que te sientes bien? Sí, sí, Rebeca nos contó. Claro que me asusté. Bueno, debimos esperar a que pasara tu cumpleaños para disfrutar las vacaciones, pero como otros años te has desaparecido sin avisar. No, los niños están en el Aras con su padre. Bueno, no te quito más tiempo. Ah, tus hermanas te mandan sus felicitaciones también. Bueno, recibe un abrazo y besos míos. Adiós. Mira, Andrés. Sí. Está perfectamente bien. Lo del accidente no fue nada. ¿No te lo dije? ¿Por qué no nos dejaste felicitarlo? Bueno, les di sus felicitaciones, ¿no? No es lo mismo. Tonterías. Dejó a sus amigos para atender la llamada. La fiesta estaba en su apogeo. ¿Y cómo la están pasando? Divino, jefe. No, un momentito, nada de jefe. Aquí, cero protocolo. Disculpe, patrón. Bueno, aquí está. Aprovecha, ¿no? Pregúntale. A ver, ¿qué cosa? Ese artículo sobre la deuda externa. Uh-huh. Se niegan a creer que sea tuyo. Ah, no, no, no. Un momentito, ¿ah? Nada que se niega. Ah, caray. O sea que porque está él aquí presente ahora, te echas para atrás. No, nadie se echa para atrás. A ver, yo lo voy a explicar. A esta altura de mi vida, me conformo con ser el dueño de la editorial. Ya no escribo. Pero eso sí, me jacto de tener los mejores periodistas que existen en el país. Ese artículo del cual están hablando lo escribió Rebeca Montenegro. ¿Tiene algún problema? Otro sobre devuelto. No, no. Espera. Aquí no. Vamos adentro, ¿sí? Con ustedes un número especial para nuestro festejado. Para que no te olvides de las mujeres hermosas.
estamos. ¡Se acabó! ¡Déjame! Qué increíble, ¿no? Esa mujercita se volvió loca. Fue un hermoso espectáculo, digno de mi fiesta de cumpleaños. Lástima que no la dejaran llegar hasta el final. Hablamos en el carro, si quieres. ¡Quiero regresar! ¡En el carro, entiendes! ¡Ven acá! ¡Vamos al carro! ¡Suéltame! Hablamos en el carro, ¿quieres? ¿Yo? Tratar de impedirme lo que pusiste en evidencia. ¿Y qué querías? ¿Que te permitiera quedarte desnuda delante de todo el mundo? ¡Oye, a mí no me importa el escándalo! Yo quería avergonzarlo a él. Sacarlo de quicio a él. Hacer que me lo impidiera a él. A él no le importas. ¿Cuándo vas a entenderlo? Tú estás celoso, ¿verdad? Tú estás celoso. Mejía es mi mejor amigo. ¡Idiota! Y desde ayer mucho más. ¿Qué estás mirando? ¿Acaso hay otra que te guste más que yo? No. Es Beltrán, Marco Beltrán. ¿Un hombre? Es el dueño de los mejores caballos de polo que hay en el país. Me interesa uno de ellos, por eso lo invité a la fiesta. ¿Pero cómo tú piensas volver a montar después del accidente que has tenido ayer? Por supuesto, me siento perfectamente bien. Ahí me gira un mando para rato, para todo lo que quieras, todo lo que te puedas imaginar. Uy, quería decírselo. ¿Para qué, Bárbara? Para humillarlo. Quería gritarle delante de todo el mundo. Mira. Mira mi cuerpo desnudo que sigue vivo. Tal vez el tuyo. Cállate. Y que sufra, Octavio. Que sufra sabiendo lo que me espera. ¿Por qué será que los devuelven? Esto debe ser cosa de ella. Seguramente quiere más. Caridad no era una mujer ambiciosa. ¿La defiendes? Usted la acusa injustamente. Vamos, Rufina. Detrás del amorío de una sirvienta con el rico dueño de la casa, siempre hay una cuota de interés. Lo que ella hizo fue por amor. ¿Y él? No me vayas a decir que él también la quiso. Vaya usted a saber. Era muy joven entonces. Y ya tenía 30 años. Fuerte, hermosa, toda una hembra. Por favor, Rufino. Curiosidad, deseo, tentación. Qué escándalo el que se armó cuando se supo que ella iba a tener un hijo del señorito de la casa. La familia puso el grito en el cielo. Don Ezequiel, doña Roberta. Le pagaron una indemnización. Y por supuesto también la pusieron de patitas en la calle. Además de mandar al señorito a Europa para que lo olvidara. Ah, quizá para eso devuelve los sobres, para que Andrés vaya a verla. Trata de reconquistarlo. Por Dios, hace muchos años. Bueno, de todos modos, si es una trampa, no le dará resultado. Gracias, Rufina. Mejor no me lo agradezca. Esta es la última vez que lo hago. Rufina, sígueme ayudando. Andrés cree que después del primer rechazo, los sobres siguieron llegando con la plata. Nunca debe enterarse de la verdad. Las cosas mal hechas siempre se descubren. Con su permiso. Rufina, yo no me quedo con este dinero. Es de ellos. Para cuando vengan a buscarlo. Ellos no vendrán nunca. Ojalá y pudiera estar segura de eso. Nunca. ¿Cómo lo sabes? Porque el tiempo del amor pasó para Caridad. Y al hijo tampoco le interesa la plata de
Andrés Mejía Guzmán. Soles, casera, 10 soles muy caro. 5 soles tengo. No. 5.50, todo lo que tengo. No, muy barato. Señora, fíjese que puede perder un cliente habitual, ¿no? Yo paso por aquí de vez en cuando, le puedo comprar sus flores interdiario. No, no me conviene, joven. Señora, caserita, es cosa de vida o muerte. Bueno, siendo así. 5.50. Muchas gracias. Espero verla pronto, ¿eh? Entonces, ¿me vende la yegua? No quiero deshacerme de ella. En sus patas hay una fortuna. Puedo pagarle mucho dinero, me interesa tenerla. Ya sé que a usted no le importa pagar el oro y el moro por lo que quiere, pero... ¿Cuánto pide? Como le dije, no había pensado venderla. No he calculado su valor. Calcúlelo. Déjeme pensarlo. No, no, no. Ahora dígame, ¿cuánto? ¿Cuánto pide? 20 mil dólares. Te traje un regalo valiosísimo. Me costó los últimos soles que tenía. Sus 20 mil dólares, señor Beltrán. Gracias, señor Mejía Guzmán. Es bastante dinero, francamente. Puedo pagarme el capricho de montar esa yegua y ganar la competencia. Que sea con suerte y salud. Gracias. Si me permite, ahora me voy a retirar. Vaya, vaya nomás. Yo también te estaba buscando. ¿La pasas bien? Sí. La cosa parece que se está poniendo muy divertida. ¿Ah, sí? ¿Estás un poquito cansado? Se me nota. Un poco. No. Sigues viéndote tan guapo y seductor como siempre. ¿Qué pasó con Tapia? ¿Desapareció? Tapia vino con Bárbara. No debiste permitirle que la trajera, Andrés. Por favor, sabes que no me interesa ella. ¿De veras? Sí, pero te gustaba mucho, ¿no? No seas tonta. No soy tonta, Andrés. No te pongas así. No te hagas un problema por esto, por favor. ¿No viste lo que pasó? No, ¿qué? ¿No viste? Ella empezó a bailar allí en la pista. Estaba medio ebria y se empezó a quitar la ropa. ¿Qué tienes, Andrés? ¿Qué pasó? No sé, me siento... Sí. ¿Quieres que te alcance un trago? No. Voy a tomar mejor esas pastillas que me recomendó Tapia. Ok, bueno, dime dónde están y te las traigo. No, voy yo, no te preocupes. Lo que pasa es que...
Padre, tomo esas pastillas y me agarro así como sueño. Mejor voy a caminar un poco. Vamos, acompáñame. No. Prefiero ir solo. ¿Eh? No tomes mal. Sí, por favor. Te voy a volver. Sano y salvo. Y me vuelves a hacer una escena de celos, te meto de cabeza a este pozo. Nunca me he sentido tan mal. Volver a la fiesta. Para que puedas recoger tu ropa y decir que todo fue un incidente simpático producto de los tragos, ¿eh? Vamos. No. Vamos. Va a ser más natural así, entiéndelo. Nos despedimos de Andrés y después desaparecemos, ¿eh? De hacerle daño si todavía lo quieres. No sé. Quería verle la cara al preguntarle. ¿Cómo te sentirías, Andrés, si alguien te dijera que tienes una enfermedad incurable? Él no te hubiera entendido, Bárbara. Él no puede sospechar ni remotamente que está condenado a morir. Ni que yo lo descubrí cuando vi esa radiografía después del accidente. Te lo conté porque pensé que era la única forma de tenerte completamente. Porque nunca he logrado sentirte mía a pesar de que él te puso en mis brazos. No entiendo cómo lo puedas querer como amigo. Pues así es. A pesar de que siempre se llevó a todo el mundo por delante. A pesar de que tú todavía lo quieres. Ahora hasta le tengo lástima. Es increíble. Con todo su poder y su dinero, solo le quedan unos meses de vida. Importancia, Rebeca. Sucede en las mejores familias. Barrio, por favor, no la disculpes, ¿quieres? Y por si acaso, ella no pertenece a la familia, ¿quieres? Bueno, es un decir. Es una descarada. ¿No tiene el menor pudor? Pero claro, ¿qué le va a importar desnudarse en público si está acostumbradísima a hacerlo en privado? Bueno, ya pasó. Me parece que ha debido escoger otro lugar para hacer sus exhibiciones grotescas. No resultó nada antiestético. Tiene un cuerpo escultural. Ay, ¿tú qué te haces tanto el serio, señor administrador? Pero al fin y al cabo, como hombre, lo disfrutaste, ¿no? Pues yo no se lo perdono. Ya vas a ver los chismes, las habladurías, ya verás. Hablarán de Bárbara, querida.
¿Te importa tanto su reputación? Por supuesto que no, Vargas, pero si quiere destruírsela, que lo haga en otro lado, no acá en mi casa. ¿Tu casa? Todo lo de Andrés yo lo considero mío. Aún sin estar casada con él, yo soy su mujer. Y su familia me acepta como tal. Ay, Vargas, no sabes las ganas que tengo de que se vayan los invitados que quedan. Bueno, al menos se marcharon los que más te molestaron. El doctor Tapia. Ay, Tapia, no me los nombres. Gracias. Es tardísimo. ¿Y Andrés dónde se habrá metido? No lo sé. Que no lo vi afuera. Se sintió mal, ¿sabes? Se habrá acostado. A tu consultorio. Necesito hablar contigo. Te oí hablar con Bárbara. Te oí decir que solo tengo unos meses de vida. A ver, explícate. Dime la verdad, en la cara, a ver. ¿Me permites? Se trata de esto, Andrés. Algo que no me gustó. ¿Y? Y por eso decidí consultarlo. No sé si sabes que hay un congreso de oncólogos ahora en Lima. Están reunidos los mejores especialistas y algunos de ellos son mis amigos. ¡Ey, habla de una vez! Tuve mis sospechas, pero tú sabes que esto no es mi especialidad. Así que consulté con los mejores expertos y ellos me lo confirmaron, Andrés. Se trata de un tumor que no puede ser operado. Ha crecido, se ha ramificado y compromete tus órganos vitales. Y no puedo operar. Si se extirpa totalmente, morirías. Y una cirugía parcial no te garantiza nada. Vivirías tus últimos días en un hospital. Entonces, es cierto que me voy a morir. Y me queda poco tiempo. Lo siento. No pensaba. No quería, no podía decírtelo. Llévate la radiografía donde otro especialista. Consulta. Aunque yo ya lo hice con los expertos. Y no hay nada que se pueda hacer. Lo siento. Y lamento que te hayas enterado. ¿Y cuánto tiempo tengo? Según los especialistas, no mucho más de 3 meses. ¿Quién más lo sabe? No quiero que esto se convierta en noticia. No. Solo Bárbara. Nadie más. Pensaba decírselo mañana por la mañana a tu abogado. No sabía con quién hablar. Con tu madre, imposible. Con tus hermanas. Con tu cuñado, menos. Rebeca. Pensaba decírselo esta noche, pero no me atreví.
Buenos días, Rufina. Dime, ¿supiste algo del señor Andrés? ¿No habrá llegado sin que tú lo vieras entrar? Rufina, por favor, yo estoy en la editorial y aquí no he venido. Mira, escúchame bien, necesito que me hagas un favor. Quiero que entres al cuarto del señor Andrés y que veas si está durmiendo. Y luego me avisas, ¿ok? ¿Señorita Rebeca? El señor no vino a dormir. Su cama está intacta. Jefe, ¿cafecito? ¿Calentito? Mire, le tengo con leche, sin leche, dietético, con azúcar, con canela, solo. Mire, le voy a dar uno solo que está buenazo. Para que lo pruebe, a ver si le gusta. Mire, este es el café que prepara la Meche. La gordita, mi amiga, la que viene siempre a venderlo. Lo que pasa es que ella está un poco enfermita. Ven acá. Y por eso me mandó a que yo viniera a su lugar. A ver, pruébelo. Pruébelo, pruébelo nomás, con confianza. Paso nomás, ¿no? Ah, pruébelo. Ese se lo pongo en la cuenta. Permiso. Chicos, café. Café caliente. Para la energía. ¡Uy! Chicos, ¿nadie quiere café? Sí. Café, café con leche, con canela. ¿Sí? Sí. A ver. Estos chicos no comen ahora, ¿no? Bueno. A ver. Hay azúcar, hay leche, canela, ¿no? Gracias. A la cuenta se los pongo, pues. Bueno, ¿nadie más? Señor, señor, café, señor, señor, café, sanguchito, vegetariano, mixto, café con leche. Con canela, con azúcar, dietético. ¿Quiere café?